Buenos días, amados hermanos, amada iglesia, les saludo en el amor del Señor. Y este día domingo, 21 de junio del año 2020, eh, celebramos el Día del Padre. Eh, y para tal efecto eh, hemos preparado un, un sermón alusivo, por supuesto, a la figura del Padre. Eh, vamos a ver un poco el origen de, de esta celebración. Yo sé que hay muchos cristianos a veces que quizás está un poco en contra de estas celebraciones y no nos ponemos de acuerdo en relación a eso porque todo depende por cierto del de uso que demos a las oportunidades que Dios nos da de predicar. Eh, el día del Padre, por cierto, eh, es un tiempo donde hay mucho saludo y bueno, hoy día, por supuesto que prácticamente no, pero en épocas normales, quizás hay mucho consumismo y una serie de otras cosas que tienden a ser muy criticadas por aquellos cristianos quizás un poco más sensibles en estos aspectos. Pero Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha dado libertad, pero no para hacer lo que queramos, sino que libertad para aprovechar los momentos y exaltar su nombre. Eh, pero para que tengamos una. Un, por lo menos un marco histórico el origen de este de este día tiene un origen a lo menos a lo menos desde el punto de vista humano con mucho de nobleza fíjese que esto este día se origina a partir de eh, una, una mujer llamada sonora smart sonora smart eh, hija de un padre que fue veterano de la guerra civil y que su cumpleaños era el 19 de junio y el 19 de junio de 1909, esta mujer ya adulta comenzó a generar la, la idea, ¿no es cierto?, de celebrar al padre o hacer alguna celebración al padre, porque ya existía el Día de la Madre, y quiso hacerlo eh, en el día del cumpleaños de su papá, que era el 19 de junio, y su padre, como dije, se llamaba Henry Smart, eh, un veterano de la Guerra Civil. Él crió seis hijos, seis hijos. Él quedó viudo cuando su esposa dio a luz a su sexto hijo, al último. Eh, este hombre, Sonora era la mayor de ellos, eh, este hombre no se volvió a casar y dedicó su vida a, a, a sus hijos, eh, a la administración de la granja, y todos ellos eventualmente llegaron a ser personas de bien. Y su hija, no es cierto, eh, eh, encontró que una buena forma de reconocer a los padres eh, era eh, instaurando, al igual que el Día de la Madre, no es cierto, que tiene un origen bastante similar. Una mujer que quiso honrar a su madre. Aquí tenemos una mujer que quiso honrar a su padre en virtud de la, el sacrificio, la entrega, la dedicación que tuvo a sus seis hijos, ¿no es cierto? Entonces, ese, ese es el origen, diríamos nosotros, de, este, de esta idea del Día del Padre, eh, y que, bueno, a lo largo del tiempo ha sufrido eh, variaciones y principalmente se considera una época en la cual el comercio, de alguna manera, puede eh, mejorar sus ventas, ¿no es cierto? Puede mejorar sus ventas, pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Es aprovechar la instancia justamente para hablar de la paternidad desde el punto de vista bíblico. Así como la Biblia no es un libro histórico, pero habla de historia, la Biblia en sí propiamente tal tampoco es un manual, pero sí nos muestra a padres, a madres y los principios de Dios para conducirse en estos tan importantes roles. Vamos a ver a un padre. El año pasado me recuerdo que con el pastor Tadeo eh, tratamos... Y usamos la vida de Jairo, ¿se recuerdan? Eh, el año pasado para ver la, a un padre que rogaba, un padre que veía a su hija enferma, ¿no es cierto? Y que pudo de alguna manera saltar una serie de barreras eh, para llegar al Señor Jesucristo y de esa manera eh, proveer salud, en este caso, para, para su hija. El día de hoy vamos a ver un personaje del Antiguo Testamento que lo conocemos principalmente, casi exclusivamente diría yo, por su eh, perseverancia, por su resistencia, por su fidelidad, cuando es azotado por una indecible cantidad de eh, calamidades y no es otro que el patriarca Job. Ya. Eh, y vamos a ir a Job porque, como dije, normalmente y casi exclusivamente se conoce como una persona, un hombre que fue capaz de ser fiel a Dios a pesar de todo lo que vivió, eh, que fue catastrófico desde cualquier punto de vista, pero dice la escritura que aún así Job nunca renegó de Dios, ¿ya? Nunca negó a Dios. Vamos a ir a Job capítulo 1 y los primeros cinco versículos son los que nos vamos a enfocar porque ahí nos van a mostrar la faceta de Job como un padre, como un padre. Dice así, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos aquellos. Porque decía Job, Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Padre, esta mañana venimos delante de ti trayendo esta porción de la Escritura para poder aprender los principios que vivió este, este hombre hace tantos, tantos siglos atrás, pero que siguen siendo vigentes el día de hoy para todos aquellos que somos padres cristianos y para aquellos que serán padres como cristianos también. Te pido, Señor, dirección y te pido que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, Job, principalmente y casi exclusivamente conocido por, su, conocido por sus sufrimientos y también por su fidelidad a Dios, pero esta faceta que es con la que se abre el libro de Job no siempre es tratada. Y como dije en un principio... Eh, las instrucciones para el rol de padre, así como de esposo, de esposa, están dispersas a lo largo de toda la escritura eh, y podemos ver aquellas cosas que agradan a Dios y aquellas cosas que no agradan a Dios en relación a nuestro rol como esposo, como padre, ¿no es cierto? Eh, y, y también quiero hablar brevemente, o, o mejor dicho, nombrar, no lo voy a, a, a decir en, tu, en su totalidad, ustedes pueden ir a la internet y van a encontrar cantidad de estudios psicológicos, sociológicos, eh, multi, eh, en múltiples lugares, ¿no es cierto?, en todas partes del mundo, y todos ellos coinciden, incluso en experiencias chilenas, coinciden que la figura paterna es fundamental en la formación de los niños, tanto hombres como mujeres. La figura del padre, ¿no es cierto?, marca eh, radicalmente, radicalmente a los hijos eh, y esa radicalidad opera en relación a lo que es tanto su presencia y su involucramiento como padre como a su ausencia. ¿Ya? Entonces, las estadísticas dicen claramente que los padres ausentes, normalmente y en su gran mayoría, van a producir, por decirlo de alguna manera, hijos mucho más inseguros y hay una serie de elementos psicológicos, sociológicos, que se asocian directamente a la presencia o ausencia en la crianza de los niños de los padres. No estoy hablando de la mamá, estoy hablando del papá. ¿Ya? Entonces, Estamos hablando de un tema sumamente vigente. Ahora, la gente normalmente dice, oye, nadie nos da un manual cómo ser, o los hijos no vienen con un manual de instrucciones. Y ciertamente los hijos no vienen con un manual de instrucciones, pero hay un manual o, una, o la escritura nos muestra a través de todo su, su, su despliegue eh, directrices bien precisas de cómo criar a nuestros hijos, de cómo criar a nuestros hijos. Aquí vamos a hacer, por supuesto, en, en estos cinco versículos, no hay una descripción del rol de padre en su totalidad. Eso no existe en ningún pasaje ni capítulo de la Escritura. Pero sí existe esto, ¿no es cierto?, todos estos principios eh, involucrados en prácticamente todos los libros de la Biblia, en lo cual cómo es que debe ser un padre, cómo es que un padre debe participar activamente de la crianza de sus hijos. Y vemos en primer lugar el versículo 1 que dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Ahora, la tierra de Uz, hasta el día de hoy, no se ponen de acuerdo los arqueólogos exactamente dónde estaba, pero eh, existen varias, varias pro, eh, posibilidades, porque esto no era, una, no era la isla de la fantasía, o sea, esto existió de verdad, ¿ya? Eh, la tierra de Uz. Y la sitúan, hay varias opciones. Pero la sitúa más o menos entre el norte de Israel, sur de Siria, ¿no es cierto? Y el, eh, el norte de Jerusalén, entre el norte de Jerusalén y la frontera con Siria, más o menos lo que diríamos nosotros, gran parte de Judea y prácticamente toda la Galilea, ¿ya? Entonces, en alguno de esos lugares estaba la tierra de Uz, ¿ya? Pero dice, fíjate, Hubo en Tierra de Uso un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya con este solo versículo, nosotros podríamos hacernos una, eh, una imagen de lo que es la biografía de Job, eh, dicha no por solamente el autor del libro de Job, que entre paréntesis dicen que fue Moisés, ¿ya? dicen que fue Moisés, eh, y que Job. Eh, cronológicamente fue contemporáneo de Abraham y que Moisés recoge en algún momento de su vida en Madiam, recuerden que Moisés vivió en Madiam 40 años, recoge esta, esta historia ¿no es cierto? de este personaje real y el Espíritu Santo lo inspira a escribir este libro. Eh, pero fíjense en el capítulo 1, versículo 8, y Jehová va a decir, y Dios mismo dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, no solamente la descripción de Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, sino que el mismo Dios confirma esa declaración y esa descripción de Job. Entonces, lo primero, lo primero que debo yo tratar en mi vida, y en la vida de nosotros como padres, y especialmente para usted, padre, así como lo dijo el pastor Tadeo, no importa si sus ojos ya están pequeños, medianos, eh, adolescentes o ya no están. Ciertamente aquellos que todavía sus hijos viven bajo techo, su techo, ¿no es cierto?, y son niños todavía, eh, tienen la posibilidad de implementar muchas cosas que aquellos que ya no estamos en esa condición no, no, no vamos a hacer. Pero siempre, y lo va a mostrar este pasaje también o esta sección, eh, siempre podemos eh, orar y bendecir a nuestros, a nuestros hijos. Pero acá dice, fíjate, era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice el versículo 1. Lo primero que dice es que era un varón. El padre es varón. Que el día de hoy o a lo largo de la historia humana, por un defecto de la propia pecaminosidad del hombre y la mujer, existan, ¿no es cierto? Y, y, y por decirlo de alguna manera, eh, a, a, a mucha honra en el buen sentido de la palabra mujeres porque que han sido abandonadas no es cierto mujeres que a lo mejor tuvieron que criar a sus familias solos pero no existe tal cosa como la posibilidad real de ser padre o madre hay y va a haber una incidencia en la formación de esos niños no estoy diciendo que eso no exista o que sea algo malo estoy diciendo que el modelo de dios dice que el padre debe ser un varón la mamá es mamá el papá es papá Peor aún, si se trata al día de hoy de introducir estas perversidades en relación al esquema de la familia creada por Dios, en lo cual hay papá, papá, mamá, mamá, y toda esta cosa que está trayendo y que es pecado, ¿no es cierto?, y está trayendo tanta y va a traer seguramente tanta maldición al género humano. Porque estamos violando el principio básico de la formación de la familia. Dios creó a Adán para Eva, no creó a Adán para Lucho o Eva para Juanita. Y eso, hermanos, tiene que quedar claro. Yo no sé, bueno, en realidad sí sé, pero no me interesa lo que el mundo diga y no me interesa lo que nos digan ni que me digan. Eso es no negociable. Existen mujeres valiosísimas que crían a sus hijos. Solas, sí. Existen varones valiosísimos que crían a sus hijos solos también, también, pero el modelo de Dios es bien claro y bien preciso. Bien preciso. Un varón llamado Job, y este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate qué, qué biografía. Si tuvieran que escribir tu biografía o mi biografía, imagínate. Hubo un hombre en la ciudad de Serena llamado X. Era un sinvergüenza, ladrón, farrero, sus hijos andaban en cualquier parte. ¿Qué se diría de ti o de mí si tuviera que escribirse una biografía nuestra? ¿No es cierto? ¿Se escribiría algo semejante a Job o algo semejante a...? una condición pecaminosa. ¿Qué importante es esto? Porque nuestro accionar no solamente marca a nuestros hijos, es posible que, porque nosotros estamos insertos en una sociedad, va a marcar generaciones también, generaciones. Aún dentro de la iglesia, nosotros asumimos a los hijos de nuestros hermanos como nuestros hijos también desde el punto de vista de lo que significa la cobertura de la iglesia, porque la iglesia está formada por familias. Cada vez que presentamos un bebé acá, lo primero que hacemos es hacer entender a los padres, en primer lugar, la bendición y la gratitud de lo que Dios les está brindando por medio de ese hijo, pero también la responsabilidad de ellos en cuanto a la crianza de sus hijos. Nosotros no producimos hijos cristianos, eso es, es, es una prerrogativa de la soberanía de Dios, pero nosotros estamos llamados a ser padres padres conforme al modelo de Dios. Y Job lo era. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice que era perfecto y recto. ¿Qué significa eso? Sabemos que Job era un pecador igual que nosotros, pero Dios lo consideraba alguien maduro y alguien que no salía del camino recto de Dios. Y eso era, ¿por qué? Porque él era temeroso, dos cosas, temeroso de Dios y apartado del mal. Papito, de esta iglesia o de quienes nos ves nos ven. ¿Eres tú temeroso de Dios y te apartas del mal? ¿O no tienes temor de Dios y hasta incluso puedes llevar mal a tu casa? ¿Qué es llevar mal a tu casa? ¿Es llevar alcoholismo? ¿Es llevar drogadicción? ¿Es llevar pornografía? ¿Es llevar eh, falta de atención? llevar cualquier cosa que puede que nos satisfaga a nosotros pero que sean perjudiciales para nuestros hijos para nuestros hijos eres de aquellos que hace asado todos los fines de semana con sus amigos o amigotes no es cierto y se emborrachan y cuentas chistes cochinos y, y están todo el tiempo hablando de mil cosas y con los niños ahí y piensas que eso es vida familiar y no estoy diciendo que nunca hagas un asado con niños por favor no se trata de eh, ser un fariseo, se trata de saber qué es lo que verdaderamente en el seno de mi hogar voy a dejar entrar. Porque tengo hijos y soy responsable de ellos. ¿Qué es lo que es ser temeroso de Dios? Fíjate, Proverbios 1.7, apartado del mal. Job, tem, re, eh, perfecto y recto, ¿por qué? Porque era temeroso de Dios y apartado del mal. Proverbios 1.7 pasaje muy conocido, espero. ¿Quieres tú ser un guía sabio para tus hijos? ¿Qué dice de Job? Job se escribió antes de todos estos libros. Job se escribió cuando no estaba escrita la Torá, la ley y menos los proverbios y los profetas. ¿Ya? Pero él dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Siglos después, Salomón escribe, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, la reverencia a Dios, la reverencia a Dios. ¿Y cómo es que eso se, eh, se lleva a la práctica? Es justamente lo contrario a lo que dice a continuación. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si yo quiero ser un hombre sabio según el modelo de Dios, en primer lugar tengo que tener respeto, reverencia, temor de Dios. Y al revés, no ser insensato y no solo no despreciar, sino que amar y buscar la sabiduría y la enseñanza de Dios. Si tú eres un padre cristiano, tú no puedes eludir esta responsabilidad y no debes eludir esta responsabilidad. Es tu deber, es nuestro deber, es mi deber como padre seguir adquiriendo sabiduría de Dios, seguir teniendo temor de Dios, seguir amando la ley de Dios y seguir, ¿no es cierto? enseñándola a mis hijos dice también eclesiastés 12 13 eclesiastés 12 13 el fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No puede haber temor de Dios sin guardar los mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hoy día, desgraciadamente, estos son temas que no se tratan y se usa la iglesia o se quiere escuchar enseñanzas que más bien nos sirvan para eh, perpetuar nuestra conducta y no para llevarnos a... El temor de Dios. El temor de Dios significa ciertamente dejar muchas cosas que pueden ser placenteras o incluso convenientes. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Proverbios 8:13. Volvamos a Proverbios. Esto va más más específico, más profundo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Un hijo de Dios, un padre cristiano, que quiere criar a sus hijos en el temor y la disciplina del Señor y en el amor de Dios a sus hijos, tiene que ser un padre como Job. ¿Temor de Dios? y apartarse del mal. No negociar esas cosas, apartarse del mal. A veces nosotros queremos permanecer en el mal, porque el mal, de alguna manera, aunque sabemos que estas personas definitivamente no son ningún aporte, esta situación no es ningún aporte, y no estamos haciendo discriminación, estamos haciendo lo que debe hacer un hijo de Dios, que es definitivamente seleccionar lo que va a entrar a su vida y a la vida de su familia. Nosotros no significa amar a las personas, permitirles hacer todo lo que quieran o decir todo lo que quieran o influir todo lo que quieran. No, hay una limitante en eso. Un segundo. Muchas gracias. Estamos grabando solo, así que un ángel me trajo agüita. No, está la Anita aquí con nosotros, Pastor Tadeo, Albertito y Gilberto. Cinco personas, a 25 metros cada una. Entonces, dice que es apartarse del mal. Y eso es algo que debemos nosotros hacer: apartarse del mal. El mismo Job dice más adelante, yo hice un pacto con mis ojos que no iba a mirar a ninguna doncella, a ninguna mujer que no fuera mi esposa, con ojos lujuriosos. Imagínate lo práctico que es esto. Lo práctico que es esto. Entonces, yo tengo que saber que si quiero ser un padre conforme al modelo de Dios, un padre que traiga, ya que lo estamos viendo todos los días miércoles, traiga gloria a Dios en cuanto a mi rol y a mi rol que tengo en la crianza, lo primero que tengo que hacer es ser como Job. O seguir el ejemplo de Job. Y ese ejemplo, volvemos a Job 1. Hubo en Tierra de Uso un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto. ¿Por qué? Porque era temeroso de Dios y se apartaba del mal. Ahí está. Quieres ser tú un hombre que marque la vida de tus hijos espiritualmente como un hijo de Dios. Tú vas a tener que ser temeroso de Dios y apartarte del mal. ¿Ya? Muchas veces nosotros queremos ser buenos esposos, ser buenos padres, pero no tenemos temor de Dios y no nos apartamos del mal. No nos apartamos del mal. No nos apartamos de conductas malas, no nos apartamos de influencias malas, no nos apartamos de personas malas, ¿no es cierto? Y entonces finalmente vamos adquiriendo todos esos valores, principios y, e inevitablemente, perdón, se los traspasamos a nuestros hijos. Versículo 2. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. O sea, una familia de diez hijos. Hoy día, hoy día, las familias eh, cada vez tienen menos hijos por distintas razones. Pero hay una razón que es eh, muy, muy terrible, que se comenzó a gestar en Europa por allá por el año 2010 y ha ido tomando vuelo y hoy día hay miles, millones de familias y son las famosas familias que se denominan con las siglas DIC, ¿ya?, que en inglés es doble ingreso y no kids y no hijos. No me acuerdo cómo se dice ingreso, pero doble ingreso pero no hijos. ¿Ya? Y esa es la moda hoy día. Se juntan, sí si se casan, entre otras cosas, supongamos que se juntan o se casan, la mayoría solamente se junta, y dice, tenemos doble ingreso. Tú ganas 5,000, mil, yo gano 5,000. mil, y entonces tenemos 10,000, mil, ¿para qué? para viajar, para pasarla bien, para, pero no pensemos en hijo, no pensemos en tener eh, problemas de pañales, que esto, que acá, no, 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 no queremos nuestra libertad. Y fíjense que son eh, personas jóvenes, entre comillas, ¿no es cierto? Entre 25, 35 años que están en esa condición. Y lo que pasa es que después las mujeres normalmente maduran y comienza a surgir ese deseo Tan anhelado de la maternidad, eh, que es innato en la gran mayoría de las mujeres, y resulta que ya después tienen más de 40 años y hay muchas dificultades para embarazarse, hay muchos riesgos, y además de eso, entonces comienza todo un proceso de eh, 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 qué sé yo, eh, comprar óvulo, comprar esperma y toda esta cuestión, todo este negocio que está también alrededor de esto. Pero la mentalidad no es una mentalidad de familia. Quiero decirles que para muchos padres que yo he conocido, los hijos son un estorbo o fueron un estorbo en su ascenso, en su carrera. Entonces, hay una concepción, no digo que todos sean así, estoy diciendo situaciones quizá no tan, gracias a Dios, todavía tan extendidas, pero que nos hablan de que. La generación actual, y eso es un problema entre paréntesis en Europa, porque la tasa de natalidad en Europa ya es inversa. O es decir, hoy día no hay natalidad en Europa y se calcula que la población europea, más o menos en términos generales, en 20 años más el europeo propiamente tal va a desaparecer. No hay recambio. No hay recambio. Eh, hay muchos factores al respecto, pero uno de los más fuertes, uno de los más fuertes es el hecho de que. Los, el hombre y la mujer privilegian sus carreras, su esparcimiento, su diversión, en fin, lo que sea, antes de la crianza. Antes de la crianza. Con esto no estoy diciendo, vaya mañana y empieza a tener hijos, hijos, hijos. Tiene que haber siempre una. Herencia de Jehová son los hijos, tiene que haber responsabilidad, pero el matrimonio, la familia es para tener hijos, y los hijos, dice la escritura, son una bendición, fruto de estima, el vientre, dice el Salmo 127, y por lo tanto, los hijos son los que garantizan el, eh, la per, el desarrollo y la permanencia de la especie del ser humano. ¿ya? Entonces Job tenía diez hijos: siete varones y siete mujeres. Dice. Versículo 3. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job no era un eh, filósofo o gurú que se dedicaba a contemplar la vida. Era un empresario gigantesco para la época. De hecho, era el más grande de todos los orientales. Eh, tenía muchísimo personal, que son estos criados, ¿no es cierto? Y por lo tanto era un hombre que podríamos decir sumamente ocupado. Sin embargo, nosotros podemos saber, por lo que dice el versículo 1 y lo que dice el versículo 8, que Job no fue un padre descuidado, no lo dice. ¿Cuántos Porque la Biblia no esconde nada, la Biblia es un libro que no esconde la calamidad del ser humano. La Biblia no esconde, por ejemplo, la falta de, de, de sabiduría, por ejemplo, para Adán y Eva de criar a sus hijos, Cain y Abel. Eh, dice también, si nos vamos al, al sacerdote Elí, allá en la ciudad de Shiloh, donde estuvo el arca antes de llegar a Jerusalén, él era un sacerdote y dice Dios, por medio del profeta Samuel, que lo va a juzgar porque él hizo vista gorda con todas las maldades que hacían sus hijos. ¿Ya? Después el mismo Samuel sigue la misma línea, los hijos de Samuel, y una de las razones por las cuales los israelitas comenzaron a pedir un rey, como las otras naciones, era la, eh, digamos, la falta de probidad de los hijos de Samuel. Y le dicen, Tú ya estás viejo y tus hijos son unos sinvergüenza. Estoy eh, parafraseando. Así que danos un rey. Entonces, vemos que no todos los personajes de la Biblia, y de hecho, la gran mayoría. Eh, en un sentido fracasó como padre. Tenemos a David, ¿qué podemos decir David? Un hijo que se le va en su contra, un hijo que viola a una hermana, el mismo Salomón, cuando muere Salomón, ¿no es cierto? Eh, comienza una sucesión de reyes, se divide el, el, el reino y cada uno de ellos hace lo peor y todos vienen de alguna manera del linaje de Salomón. Entonces, vemos efectivamente que... Eh, la biblia no esconde los fracasos en el área de la crianza de los hijos por parte de los padres y del padre esto en particular y aquí no nos dice eso de job nos dice que era un hombre que tenía una inmensa riqueza una inmensa empresa muchísimo personal pero que él era un hombre recto temeroso de dios y apartado del mal y para que dios lo considere recto y temeroso de dios y apartado del mal significa que él fue un buen padre. Un buen padre no siempre va a dar hijos cristianos. Eso se lo, se lo quiero decir, porque nuestra responsabilidad es ser buenos padres, la de nuestros hijos ser buenos hijos, la de las esposas ser buenas esposas, la de los esposos ser buenos esposos. Pero, sin duda alguna, como decía al inicio en su reflexión el pastor Tadeo, ese famoso Proverbio 22.6 no solamente implica el hecho de la espiritualidad. Que por cierto va, sino que también la moralidad, la conducta. Un padre que ha sido recto y que ha tenido una conducta recta delante de sus hijos, normalmente sus hijos abrazarán también de forma natural esos valores. ¿Ya? Entonces aquí vemos el versículo 4. No nos habla de la infancia de los hijos. No nos habla de la infancia de los hijos. Yo no sé, hay algunos. Sermones que he escuchado alguna vez a lo largo de los años que dicen que los hijos de Job eran todos farreros y que... No dice nunca eso la escritura. Todo lo contrario, dice, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas cada uno en su día. Al parecer, porque esto está en palio hebreo, al parecer esa expresión, uno en su día, está hablando por así decir en su cumpleaños. ¿Ya? O cada cierto tiempo. Pero en su día... Eh, hace un poco relación a eso, no lo sabemos, pero el tema es que por lo menos tenían 10 actividades en el año de carácter festivo en que, fíjese usted, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, ya eran independientes, ¿no es cierto? No eran como Jacob y Esaú que todavía vivían bajo. El alero de los papás, ya siendo, y por lo que nos cuenta eh, el libro del Génesis, ¿no es cierto?, por lo menos Esaú bastante peludo, o sea, era ya viejito, tenía sus años, no era un lolo, y Jacob, por otro lado, ¿no es cierto?, totalmente distinto a él. No, estos tenían su propia casa. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas. Vale decir, fíjese, esto es, un, es, un, es una figura, es perdón, es, una, es, es un síntoma de la buena crianza. Se criaron hermanables. Ya están adultos acá, no nos habla de su infancia, pero se siguen juntando, se siguen buscando. ¿Cuántos ejemplos, desgraciadamente, en la Biblia también existen de hermanos que se odiaban? Caín mató a Abel, ¿no es cierto? Jacob engañó a Esaú, Esaú quería matar a Jacob. No nos olvidemos de eso, no nos olvidemos de eso, eso está en la palabra de Dios. Y nos muestra la calamidad del hombre, por eso es tan importante y tan relevante. El ejemplo que estamos examinando de Job. La crianza fue una crianza familiar, con dedicación. Estos, estos hombres y mujeres ya adultos seguían buscándose, juntándose, teniendo una relación como hermanos. ¿Ya? Ahora, el versículo 5. El versículo 5. Y aconteció... Y acontecía, perdón, que habiendo pasado en turno los días del convite, quiero decirles también que las fiestas en el Medio Oriente podían durar semanas o meses, ¿ya? Entonces, si nosotros sacamos que eran días cumpleaños, estamos hablando de la mitad del año, por lo menos, había, estaban en alguna actividad de esas características, ¿ya? Entonces... Y habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaban de mañana, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué, qué, qué importante y qué hermoso este versículo 5. ¿Por qué? Porque dice que cuando pasaba el tiempo de la, de, de, de la fiesta, ¿no es cierto?, del de, de juntarse como hermanos, eh, Job enviaba, esa expresión Job enviaba es, los mandaba a llamar, los mandaba a llamar, ¿ya? Y dice, y los santificaba. La palabra ahí es lekadesh, lekadesh. Es una palabra que significa básicamente apartarse del mal, confesar, y arrepentirse. Entonces, cuando dice que los santificaba, Job de alguna manera los animaba a que si habían pecado, confesaran ese pecado y se arrepintieran. Eso era lo que dice acá, los santificaba. Los santificaba, es decir, los eh, los los, eh, los guiaba a confesar y arrepentirse por si hubiesen cometido algún pecado. Pero aparte de eso, aparte de eso, dice que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, intercedía por ellos. Estamos hablando del sistema, eh, todavía ni siquiera estaba la Torah, pero el sistema sacrificial estaba inserto desde Adán y Eva en adelante con la, la gente de Dios, ¿no es cierto? Y por lo tanto se ofrecía un holocausto, Abraham lo tenía inserto esto antes de que apareciera la ley. Y entonces dice que, fíjese, ofrecía... Holocaustos conforme al número de ellos, o sea, por cada uno de ellos. O sea, Job se levantaba seguramente muy de madrugada y hacía intercesión por sus hijos, oraba por sus hijos. Sus hijos ya no eran pequeños, sus hijos ya no vivían con él, sus hijos se seguían juntando, él cada vez que terminaba, ¿no es cierto?, eh, eh, la, eh, la junta eh, de hermanos, ¿no los llamaba y... Los invitaba, los guiaba a arrepentirse de cualquier cosa que hubiesen hecho, eh, eh, digamos, y faltarle a Dios. Pero aparte de eso, él intercedía por sus hijos, y eso dice que lo hacía todos los días. Y esto, hermanos, sí que quiero decírselo, especialmente a los que estamos en la situación que nuestros hijos ya son adultos, independientes. Y que a lo mejor nosotros dijimos terminó la tarea. Sí, terminó la tarea en un sentido. Pero nunca, jamás la tarea termina en cuanto a interceder por ellos. Orar por ellos. Ya son adultos, ya toman sus propias decisiones, cometen sus propios errores. Pero nuestra oración por ellos es en la misma dirección que sean temerosos de Dios que se aparten del mal. Si no son cristianos, que el Señor los convenza de pecado, para que alcancen salvación, que Dios tenga misericordia. No solamente la oración, Señor, y yo te pido, pucha, que le vaya bien en este trabajo que está postulando, por supuesto que eso es parte del de deseo de nuestros hijos, pero la verdadera intercesión debe estar en el área de su alma, del destino de su alma. Y si es un hijo de Dios, y es un hijo de Dios, y es joven, y no está casado, que tome la decisión correcta, que, 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 que conozca a la, a, verdaderamente a su ayuda idónea, a aquella mujer o aquel varón que Dios tiene para él o para ella. Orar, orar. Y muchos, seguramente, si hemos tenido una crianza, por lo menos en la dirección de Job, en la dirección de Job, ¿Ya? Eh, vamos a encontrarnos que al pasar los años, nuestros hijos seguirán mostrando por nosotros respeto, seguirán mostrando por nosotros amor y cariño, y no la triste y terrible situación de que los hijos no quieren saber nada de sus padres. Y uno es triste cuando hijos adultos no quieren saber nada de sus padres porque ya no tienen 10, 11 o 12 años para corregirlos, sino que ahora hay que tratar de tratar, valga la redundancia, eh, las áreas que hicieron que un hijo no quiera estar con sus padres, no quiera estar con sus padres. Eso es triste y eso lo vemos, ¿no es cierto? Y por eso es que incluso usted puede tener hijos inconversos. Pero hijos inconversos que in, en cuanto a lo humano propiamente tal, ellos son una puerta a la sociedad, a lo mejor tienen un oficio, tienen un trabajo, tienen una profesión, le visitan, le, le respetan, han seguido el modelo, ¿no es cierto?, de familia propiamente tal. ¿Por qué? Porque han visto eso en usted. Han visto que usted se enojó con su esposa, eh, a lo mejor a veces hasta se dijeron algunas palabras eh, fuertes. Pero si él saca la media, él puede decir, mi papá ha amado a mi mamá siempre y viceversa. Ellos son un matrimonio que se han amado. Los vi reír, los vi llorar, los vi discutir, los vi pelear, ¿no es cierto? Pero nunca, nunca los vi separarse, los vi reconciliarse. Una de las cosas más importantes para ser un buen padre es ser un buen esposo. Y estoy hablando del varón. El regalo más grande que usted puede hacerle a sus hijos es amar a Dios, temer a Dios, apartarse del mar y amar a la madre de sus hijos como Dios lo manda. Eso va a traer naturalmente una crianza sana a nuestros hijos. Sana a nuestros hijos. Entonces, usted no, a lo mejor uno no dimensiona la cantidad de niños y en nuestro país, niños y jóvenes dañados por sus padres, en todo el sentido de la palabra. Incluso padres religiosos, padres fariseos, padres que a lo mejor tenían apariencia de piedad, pero que con sus hechos la negaban. Padres no cercanos, padres castigadores, no padres que disciplinaban. Todo eso, hermano, si usted tiene niños pequeños ahora, por favor, por favor, aproveche todo lo que Dios le está dando. Aproveche de criar a sus hijos en el temor y la disciplina del Señor, en el amor del Señor a usted, a su esposa, a su madre, ¿no es cierto?, a la mamá de sus hijos y, por supuesto, a sus hijos también. Ciertamente, hermanos, la sociedad en que vivimos ha traído una distorsión de la familia, a veces sin culpa, por cierto, de, de, de un padre o una madre, a veces, eh, a veces sí, pero como sea, el pueblo de Dios tiene que mostrar una diferencia en eso también. Hemos estado tratando el día miércoles desde hace bastante tiempo el tema de la gloria de Dios y quiero decirle que una de las áreas más más, sino la más importante en la cual nosotros como cristianos traemos gloria a Dios, es en el área de la paternidad, de la paternidad. Y eso, hermanos, es algo eh, realmente, realmente importante de tratar. Job era un hombre ocupado, con múltiples, múltiples actividades comerciales, mucha gente a su cargo, pero él crió hijos, que en definitiva... Eh, fueron un modelo conforme a. o siguieron un poco el modelo suyo. La Biblia no nos dice que fueron eh, hijos malos o nada por el estilo. Más bien muestra más adelante a la esposa, ¿no es cierto? Que eh, de alguna manera se revela y tendríamos que entender y antes de ponernos a juzgar a esta señora, nosotros tendríamos que eh, saber lo que Job pasó y lo que ella vio. ¿Ya? Eh, y la prueba de eso es que, a pesar de que se murieron esos dos hijos, después Dios le dio diez hijos más, ¿no es cierto? Y al parecer, porque no dice otra cosa, eh, los tuvo con la misma mujer. Entonces, eso habla de que también hay una misericordia de, por medio de parte de Dios, y todo es, en definitiva, algo que, en lo cual nosotros tenemos que aprender. Pero para terminar, yo quisiera recalcarles esto a mis hermanos, a aquellos que tenemos hijos ya mayores de seguir intercediendo por ellos, seguir orando por ellos. Si son cristianos, seguir orando para que se mantengan firmes, para que se, se, se teman a Dios, se aparten del mal. Si no lo son, que Dios tenga misericordia de ellos y que los convierta. Y si tiene hijos pequeños o, en, o hijos en edad todavía escolar, como se dice, eh, no pierda la oportunidad de criarlos en el temor del Señor. Y qué buen ejemplo es este el que nos da. El justo Job. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra y que por medio de este patriarca que vivió hace casi o más de tres más mil de años atrás, Señor, como su ejemplo sigue siendo vigente para nosotros, tus hijos, el día de hoy, Señor. Oro por todos los padres de esta iglesia, de nuestra iglesia, de esta ciudad, todos los padres que nos escuchan, Señor, que nos ven en otros lugares. Padre, que podamos examinar nuestro rol, examinar, Señor, nuestra forma de estar haciendo las cosas y poder, Señor, conformarnos como el justo Job, Señor, a ti por medio de temer, Señor, reverenciarte, respetarte, eh, haciendo como dice tu voluntad, eh, cumpliendo tu palabra, Señor, y a la vez también apartándonos del mal, para que nuestros hijos, Señor, puedan ver también en nosotros. Un ejemplo de integridad en nuestra relación contigo. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.